Señor General Rodríguez, usted tiene 300 unidades operativas mayores y menores, lo que uno podría decir que mínimo hacer una operación al día, ¿tendríamos 300 operaciones diarias para buscarle la seguridad y la tranquilidad de los colombianos? Evidentemente, todas las unidades operativas mayores, todas las unidades operativas menores, las unidades tácticas, las unidades especiales, como es el caso de los GABLA, los batallones energéticos viales, todas las unidades de las fuerzas militares en coordinación con la Policía Nacional y con el apoyo de la Fiscalía y el CTI, estamos desarrollando operaciones militares de manera permanente en todo el territorio nacional. Y esto, estas operaciones tienen como objeto, indudablemente, garantizar la tranquilidad, garantizar la seguridad de todos nuestros compatriotas e impedir que estos grupos terroristas al margen de la ley, como es el caso de la FARC, del ELN, de las bandas criminales y otros agentes generadores de violencia, le hagan daño a la población civil, le hagan daño a nuestra infraestructura energética y le hagan daño a las mismas tropas que están desarrollando las operaciones. El plan Espada de Honor está en su segunda fase. ¿Esta segunda fase ha superado las expectativas? ¿En qué ha consistido el plan? A través de esta estrategia integral, que es el plan Espada de Honor, hemos unido todos los esfuerzos de una manera coordinada, de una manera conjunta e interagencial. Y de manera permanente estamos desarrollando operaciones. No hay día que no se reporte resultados por parte de las propias tropas. Y cuando hablo de las propias tropas, estoy hablando de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía. Resultados importantes para consolidar la seguridad de todos nuestros compatriotas. Los éxitos operacionales contra objetivos de alto valor corresponden a una acertada estrategia denominada Plan Espada de Honor, que concentró el esfuerzo operacional en los sitios históricos de las FARC. El Plan Espada de Honor se enfocó en 5 líneas de acción. Concentró su acción en el desarrollo de operaciones en contra de las estructuras terroristas y sus principales cabecillas. Persiguió y judicializó las redes de apoyo al terrorismo. Acercamiento de la fuerza pública a la población civil. Atacar sus fuentes de financiación, como el narcotráfico y la minería ilegal. Y control territorial. Para mantener los logros en seguridad, asegurar la infraestructura económica y llevar al país a los niveles de progreso económico y de estabilidad en que está hoy. Uno de los aspectos fundamentales para mejorar la parte de la inteligencia fue la integración de la misma, la integración de todas las agencias de inteligencia para que a través de esa integración, pues lógicamente, se logre obtener un producto más refinado, un producto más exacto y todos los esfuerzos que hacen estas agencias de inteligencia, pues converjan hacia un mismo objetivo. Eso es lo que hemos venido haciendo con la inteligencia, con la creación del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, una unidad recientemente creada por las Fuerzas Militares que depende directamente del Comando General de las Fuerzas Militares, una unidad que está conformada por el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, también tenemos representación de la Policía Nacional y trabajamos coordinadamente con el CTI. Esa unidad, como usted muy bien lo sabe, ha sido una unidad muy efectiva en la lucha contra estos objetivos de alto valor. Estas operaciones como la Operación Odiseo, como el caso de la Operación Fénix, como el caso de la Operación Jaque, como el caso de la Operación Sodoma, todas estas operaciones han sido desarrolladas por este Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que gracias a ese trabajo coordinado y conjunto, pues lógicamente ha dado estos golpes tan importantes para todos los colombianos, para la consolidación de la seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas. Pero también las bandas criminales han sido objeto del accionar exitoso de las fuerzas militares y, por supuesto, de la Policía Nacional. Este informe nos dice cómo y de qué manera han sido esas operaciones. El éxito en la lucha contra las BACRIN también ha dado excelentes resultados. Desde agosto de 2010 a hoy, se han neutralizado 42 cabecillas de primer nivel de las BACRIN, de los cuales 29 fueron capturados, 11 muertos en acciones de la fuerza pública y 2 sometidos a la justicia. Se destaca la desarticulación de la banda criminal Los Machos y Renacer, la neutralización de cabecillas como alias Giovanni Mi Sangre y el negro Sarley, integrantes de la banda criminal Clan Narcotraficante Úsuga.
Fue abatido alias Cuchillo, cabecilla de la banda criminal ERPAC. Asimismo, se neutralizó a alias Diego Rastrojo y los hermanos Comba, integrantes de la banda criminal Los Rastrojos. De 33 Bacrimia existentes en el 2006, se pasó a 3 en los primeros 4 meses del 2014. Clan Úsuga, Rastrojos y ERPAC. Vamos a unos mensajes institucionales y ya continuamos con el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia.